Disparo, más impacto tiene. Presión un impacto de bala, orificio de entrada en gas, alojamiento de proyectil en tora región lateral izquierda. Y murió de secuencia, dicho y por estaba caminando el señor. Él venía subiendo por aquí acera. Yo venía bajando. ¿Lo venía bajando? Más o menos la hora que fue, más o menos. Más o menos a las 7 de la mañana. ¿Cómo fue que sucedieron los hechos, joven? ¿Qué fue lo que bueno, cómo sucedieron, quizás yo no puedo explicarle, pero había... ¿Pero lo que usted vio? ¿No? Había muchos tiros, había mucho, entonces, había gente que ya nosotros teníamos que protegerlo, porque los tiros estaban pasando por aquí. De repente yo veo que el señor se agarra la barriga, y digo, bueno, algo le pasó a Bienvenido. Y lo voceo, pero él dio dos pasos hacia atrás y cayó. ¿Ya le había entrado su horario de trabajo? Sí, él llegó a las 6:30. ¿Y a qué salió él de la fábrica? Porque la fábrica no la vieron y estaba haciendo como contacto con los empleados, que ya no iban a trabajar. Parece que ya él se iba a retirar para su casa, parece ser, porque no labora donde yo laboro, no puedo. ¿Cómo usted define al señor Bienvenido? Ejemplar, un hombre ejemplar y un hombre de ejemplo. Para mí era un padre. Gracias. ¿Su nombre es suyo? Domingo Valle. Y yo le pregunto a él que como está esto tan caliente y debe de ir tratar. De coger y irse para la casa. Evitar, ¿verdad? ¿Entiendes? Porque cuando se llama de huelga, eso es peligroso. Entonces, de ahí, no, yo voy a bajar a la otra planta. Y de ahí, fácilmente, yo voy a ir parte de nuevo para arriba. Cuando me dice Lucas, yo me voy ahí. Digo, tenga cuidado, que te la hagan muchos tiros. Prontamente, cuando comenzó la balacera, digo, tenga cuidado, que te la hagan los tiros. Dice, no, yo me voy para la casa. Y ahí es mito cuando viene a la loca, pum. ¿Comprende? Yo, como mi jefe, ¿qué yo hice? Yo vine a hacer coger. ¿Comprende? Okay. Ah, es mito cuando ese herida fue una herida mortal. ¿Usted vio cuando le dieron el disparo? ¿Usted lo levantó? No, yo simplemente nada más vi cuando puf, que llegó y se me abajó. Dios, coño, hirieron el viejo. Sí. Seguidamente, yo lo vi como mi jefe y mi alemán. ¿Él estaba dentro de una fábrica? No, y salió. Ya ahí venía, ya ahí salía para su casa. Ah, ya sé, él es de la vega. Le dije a mi Lucas, yo me voy ya. Yo, vaya con Dios y tenga mucho cuidado, ahí salí. Y,